Hola, hola amigos suscriptores de Convocatorias México, bienvenidos sean a este video. La información que les brindaré hoy es para empleos de ingenieros y aplica para mujeres y hombres. Y antes de continuar, los invito a que se suscriban a nuestro canal Convocatorias México, ya que tenemos contenido muy interesante, por ejemplo, empleos, programas de becas, jóvenes construyendo el futuro entre otro contenido muy interesante que puede ser útil para todos ustedes, como verán se los estoy mostrando en pantalla. Y durante el video mostraré lo que son los beneficios y los pasos para que puedan postularse. Como verán, es un portal muy completo que tiene resumido la información que trata sobre el ingeniero. Me brincaré algunos puntos para brindarles lo más interesante, ya que también les dejaré el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan leerlo a detalle en caso de que sea de su interés. Mira las oportunidades de empleo que puedes conseguir. Muchas opciones de ingeniería eléctrica, ingeniería civil, siempre necesaria. Tras la creación de la electricidad en el mundo, muchas compañías iniciaron sus actividades para poder brindar un buen servicio eléctrico con todo el mundo. En la ingeniería civil, en compañía con los arquitectos, todos los días las grandes agencias de construcción sienten la necesidad de conseguir una buena ingeniera civil que se haga cargo de sus más importantes proyectos. Consigue una vacante en ingeniería aeronáutica. No obstante, la creación de los aviones y su mantenimiento no se realizan solos. Debido a esto, muchas aerolíneas e incluso organizaciones gubernamentales buscan a las personas adecuadas para cuidar de manera responsable los aviones que tendrán que manejar. ¿Qué podría ser beneficioso en el mercado laboral? Tras averiguar cuáles vacantes están disponibles en el mercado laboral con respecto a la carrera de ingeniería, debes saber elegir cuáles ofrecen los mejores beneficios y bonificaciones para también crecer en el plano personal. Asimismo, es necesario que pongas todo el conocimiento que tienes en la mesa para poder ganarte los próximos beneficios que tus jefes tengan para ti. Todo es cuestión de actitud, responsabilidad y experiencia. Bonificaciones económicas por conocimiento. En muchas opciones laborales, una de las características del puesto es recibir compensaciones económicas por el buen trabajo realizado. Estos pueden ir relacionados con el éxito de los proyectos que vayan comenzando. No puede negarse que es una opción atractiva para iniciar en el mercado laboral, debido a que estarás practicando lo que estudiaste combinado al recibimiento de unificaciones que confirmen tu buen desempeño. Seguros ante riesgos. Muchos de los trabajos en el campo laboral están acompañados de riesgos. Aunque estos son mínimos, pueden traer una carga pesada en el ambiente si no son tratados a tiempo. Por este motivo, muchas empresas y agencias benefician con seguros ante posibles accidentes laborales. De esta manera, podrás respirar porque estarás cubierta para recibir tratamiento médico si estás en alguna situación riesgosa. Otras opciones también tienen que ver con el tema de cuidado familiar, sin embargo, este último no es muy común en las opciones de trabajo. Ganar conocimiento mientras trabajas, lo bueno de los trabajos es que probablemente ingreses con poca experiencia, pero ésta se va acrecentando con el tiempo. De hecho, en muchos casos puedes aprender de las personas que están a tu lado. Por ello no puedes cerrarte ante las posibilidades de aprender, sobre todo lo que está sucediendo a tu alrededor, pues esto te ayudará como carta de presentación para nuevos proyectos de trabajo. Organiza tu trabajo y tu vida. Otro punto a favor de iniciar en el mercado laboral es el comienzo de una vida organizada en cononancia con tu método de trabajo. No dejes de aprender continuamente y sobre todo de liderar un grupo de profesionales que están dispuestos a confiar en todas las cosas que has aprendido y estás dispuesta a compartir con ellos qué necesitas para ser una buena ingeniera en el mercado primero que todo debes tener los conocimientos necesarios en el área de la ingeniería que has iniciado no dejes que la teoría te asuste pues en la práctica podrás dar a conocer lo que tienes y como verán amigos y amigas les acabo de brindar los beneficios que pueden obtener al ingresar al trabajo como ingeniero. Son los beneficios que generalmente pueden obtener y a continuación les brindo unos requisitos que generalmente requieren todas las empresas, al igual que pueden variar depende a la cual ustedes sean contratados. Ser mayor de 25 años y con buena presencia tener educación universitaria en el área de la ingeniería, ser organizada y responsable laboralmente, habilidades en el aprendizaje y proactividad. Y a continuación, vamos al siguiente paso para ver la manera de cómo postular. Pero antes, quiero invitarlos a que formen parte de nuestro grupo de Facebook. Y como verán, en este grupo podrán encontrar información sobre becas, distintos empleos, programas, entre otras convocatorias. Aquí constantemente les estamos compartiendo información diferente que les puede ser muy útil y les puede servir de mucho. Así que les dejaré el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan ingresar fácilmente y puedan unirse. Al momento de hacer clic en unirte al grupo, ustedes serán aceptados al instante. Así que los esperamos. Les estoy mostrando un poco de lo que tenemos compartido para que ustedes vean que es verdadero lo que les estoy mostrando y no falso. Al igual que también en el lado derecho, como verán, dice archivos multimedia recientes son lo que hemos compartido actualmente. Y aún tenemos mucha información pendiente por compartirles en convocatorias México. Y como verán, aquí en este portal vamos a dar el paso para postularse. Para ello daremos clic en una de estas tres opciones. Pueden elegir la que ustedes gusten, al igual que pueden postularse en las tres, ya que son tres portales diferentes. Y como verán, nos abre el portal de OCC Mundial. ¿Qué es lo que estamos buscando? Tenemos la opción aquí, puesto área profesional o empresa. Y aquí, en donde, aquí tenemos opción de poner colonia, ciudad o estados. Ustedes podrán buscar la vacante disponible. Por ejemplo, aquí tenemos unas opciones que dice ingeniero de mantenimiento. Si bajamos un poquito más, tenemos técnico de confialidad. Aquí tenemos ingeniero de procesos, entre muchos más. Para eso ustedes tendrán que crear un usuario antes de poder postularse. Lo único que les pide es su correo electrónico. De esa manera ya ustedes se darán cuenta de lo siguiente: los pasos son muy básicos y no batallan para postularse. Les menciono que las otras dos opciones que tenemos aquí. Son otros portales donde ustedes pueden postularse y al igual tienen que registrarse y lo único que les pide es su correo electrónico. Queridos amigos, por mi parte sería todo en este video. Como siempre es un gusto y un placer brindarles dicha información a detalle. Déjenos sus comentarios, aceptamos sugerencias. Si te gustó el video, deja manita arriba y estamos al pendiente. Estén... Y activen campanita para que vean los siguientes videos que tenemos pendientes para ustedes. Hay mucho contenido muy interesante que compartirles. Hasta pronto.